gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el programa Mayores Cuidados. Lo que busca concretamente es que jóvenes se sumen como voluntarios para colaborar con las personas mayores. Lo hizo hoy a esta presentación el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzando la convocatoria a jóvenes voluntarios, empresas y ONGs que puedan ayudar a los adultos mayores en la compra de alimentos y medicamentos. Se trata de este programa, Mayores Cuidados, que invita a que participen. Y lo pueden hacer como asistencia telefónica, acompañamiento virtual y telefónico, colaboración logística que implica compras en farmacias y comercios de proximidad, paseo de mascotas, otras necesidades que surjan durante el periodo de distanciamiento social y relevamiento de las necesidades de los adultos mayores. Todas aquellas personas que estén interesadas, que quieran ser formar parte de este programa de adultos mayores, lo que tienen que hacer es sumarse ingresando a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar. Allí tienen un link, Mayores Cuidados, o ingresar a través del WhatsApp, el número está en el sitio web, o de las redes sociales con el hashtag Mayores Cuidados. Y ya que estamos hablando, en este caso, de los adultos mayores, hay que decir que hay modificaciones que tienen que ver con este aislamiento social de prevención y obligatorio, y tiene que ver con algunas cosas que se han decretado desde el gobierno a lo largo de estos días. Por ejemplo, las recetas que tienen desde PAMI. Habrá una renovación automática hasta el 31 del 3, hasta el 31 de marzo, hasta el tiempo que dura este aislamiento social. Las compras en farmacias debe realizarlas un familiar. ¿Con qué? Con la credencial del afiliado y el número de la receta electrónica. Es fundamental para ir a realizar esa compra. Los certificados de supervivencia no van a ser requeridos. Más allá de que se decidió desde ANSES, algunas empresas habían decidido no hacerlo, será desde el 20 de marzo y por 60 días no se van a pedir. Otra de las cosas que también se decidieron es que a partir de ahora los pagos a jubilados se van a cobrar por cajeros en farmacias y también en supermercados. Lo que se espera es la resolución para quienes cobran por ventanilla. La idea es que no haya demasiado desplazamiento y por supuesto que los bancos están cerrados. Las compras con la tarjeta, se debe usar la tarjeta de débito. ¿Para qué? Para obtener la devolución de hasta 700 pesos al mes, que fue una disposición del gobierno de hace algunos días atrás. Atención con este número. Si sos adulto mayor y tenés síntomas de coronavirus, tienen un número especial para llamar. Tienen que llamar al 138, opción 9, y tendrán atención las 24 horas. 138, entonces, para todas aquellas personas, jubilados y pensionados, que tengan algún síntoma compatible con el coronavirus. Y atención con esto, porque el cobro de jubilaciones y de pensiones se va a adelantar hasta el viernes 27 de marzo. Este adelanto tiene que ver con el feriado del 2 de abril, que también se va a trasladar. Todas las personas que iban a cobrar antes del 27, los del 25 a los 26, cobran el mismo día. Los familiares de personas mayores o discapacitadas deben acreditar cuidados o parentesco con documentación sobre vínculo, edad de la persona o certificado médico. Estas son algunas de las disposiciones que se han tomado en las últimas horas. También que habrá un bono extra de 3.100 pesos a cobrar el viernes 27 para beneficiarios de asignación universal por hijo, hijo discapacitado o embarazo. Y también hay novedades en cuanto a comedores de PAMI. Van a pasar a modalidad de viandas. La idea es que no estén en el comedor, pero que se puedan llevar el alimento para comerlo en su casa. Vamos a tomar contacto en este momento con Cristian D'Alessandro, abogado previsional, para hablar sobre estas notificaciones que acabamos de resumir, pero por supuesto que se anunciaron en estas horas. Cristian, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que muy buen informe, muy buen resumen, porque identifica brevemente lo que está disponiendo del gobierno y de la sociedad toda para que los adultos mayores, que son el grupo más vulnerable en esta pandemia, sean cuidados y que no salgan en lo posible de casa y que se aíslen lo más posible de sus allegados de manera física, no de manera social en cuanto a redes sociales, en cuanto a vínculos afectivos a través del teléfono, del WhatsApp y de las videollamadas. Por eso es un llamamiento en este momento en que los nietos están en sus casas, los hijos están en sus casas, los parientes están en sus casas, que le enseñen a los adultos mayores a usar las tecnologías para que estén conectados, que estén involucrados con otros compañeros a la distancia, pero sin perder esa accesibilidad.
Cristian, te hago rápidamente una pregunta porque no nos queda mucho más tiempo, que tiene que ver con la supervivencia y con las facturas electrónicas. ¿Te parece importante esta medida de que ya no tengan que presentarla por lo menos por los próximos 60 días? Por supuesto, 60 días para todos los bancos públicos y privados que debían los jubilados presentar su supervivencia, no la tienen que hacer. Y las recetas electrónicas de PAMI, que sería bueno que los médicos de cabecera de los jubilados se mantengan con estos en contacto a través de WhatsApp, mensaje de texto o mail, dándole el número de receta y con eso poder ir a la farmacia. Un apoderado, una persona llegada, no que sea el adulto mayor, a comprar los remedios. Pero hay que dejar bien claro esto. El mismo presidente de la Nación dice que nos estamos anticipando a lo que está pasando en España, o en Europa o en Asia. Bien, en España hasta ayer había más de 100 muertos adultos mayores en residencias geriátricas. O sea, dentro de las residencias geriátricas hay más de 100 fallecidos en España, 49 en Madrid y 11 en una sola residencia. El 95% de los adultos mayores, perdón, de los fallecidos, sí, y los fallecidos en España equivalen a personas de más de 60 años. Por ende, tenemos que cuidarlos, tenemos que saber que esta afección es para todos, pero que en principio afecta mucho más a las personas de edad. Gracias, Cristian, por esta comunicación telefónica con Televisión Pública Noticias. Que tengas buenas noches. Por favor, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Y con esto nosotros le tenemos que poner punto final a esta nueva edición. Recuerden que los mantenemos...